Buenas noches. El Ayuntamiento ya cuenta con un proyecto de presupuestos para el presente año. Se lo contamos en un momento tras los titulares. A 33.000 millones de pesetas se elevan los presupuestos municipales para el año 2001, cuyo borrador hoy, por fin, se ha hecho público. Córdoba cuenta desde hoy con un nuevo parque de bomberos. Se encuentra en el polígono del Granadal y dará servicio a toda la zona de Levante. Más de 600 comercios de Córdoba y provincia se beneficiaron durante el pasado año de las ayudas de la Junta de Andalucía. Este ha sido uno de los datos más destacados del balance realizado por el delegado de Economía, Antonio Hurtado. Por fin, aunque con un retraso de 2 meses, el Ayuntamiento ya cuenta con un proyecto de presupuestos para el presente año. En total serán más de 33.000 millones de pesetas los que se ingresarán y se gastarán durante el año 2001. Por fin hay proyecto de presupuestos para el año 2001 en el Ayuntamiento de Córdoba. Esta mañana el teniente alcalde delegado de Hacienda, Francisco Tejada, ha presentado el documento a los grupos municipales, al Consejo Económico y Social y a la prensa. Lo primero, justificar el retraso. No ha sido un problema de grupo, ha sido no un problema, sino la lógica defensa de los distintos objetivos que no se pueden culminar, desgraciadamente, al 100% en un solo ejercicio y que la idea lógica y en el escenario que trabajamos es de culminarlo en este mandato. El teniente alcalde de Hacienda ha definido los presupuestos del 2001 como de izquierdas, preocupados por la creación de empleo, el desarrollo económico y la atención a los más desfavorecidos. En el apartado de gastos destinan 9.000 millones de pesetas a personal, 3.700 a bienes corrientes y servicios, 1.700 millones al pago de intereses, 10.000 millones a transferencias corrientes, 3.200 a inversiones, 2.300 a transferencias de capital y 2.500 a pasivos financieros. En total, más de 33.000 millones de pesetas. El presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba en este ejercicio para el 2001 es de 33.578 millones de pesetas, con un incremento del 4,15% sobre el presupuesto del pasado año, del año 2000. Y el presupuesto consolidado del Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas municipales es de 49.261 millones de pesetas, un 6,5% superior al del pasado año. Las principales partidas irán destinadas a infraestructuras, turismo, promoción y empleo. Destacan los 800 millones del recinto ferial del Parque Joyero y los 150 millones del Plan de Excelencia Turística. Se destinarán 50 millones a la movida, 40 al Pacto por el Empleo, otros 40 al Consorcio de Turismo y 25 al nuevo Plan Estratégico. Las áreas que más incrementan sus presupuestos son cooperación, turismo, desarrollo y promoción, mujer, juventud y empleo, cultura, participación y servicios sociales. En cuanto a las empresas municipales, destaca los 4.700 millones que se asignan a la Gerencia de Urbanismo, el 20% más que el año pasado. También aumenta sus partidas Sadeco, un 18%, Aucorsa, el Patronato de Deportes y el Gran Teatro. Las inversiones en lo que se refiere al Ayuntamiento de Córdoba crecen un 71% en el presente ejercicio. Así, pasamos de 1.911 millones en el pasado año a 3.263 millones en este ejercicio. Tejada también se ha referido al nivel de endeudamiento. Según el concejal de Hacienda, desde 1998 se ha reducido desde el 114% al actual 98%. También se ha reducido el déficit municipal, que ha pasado de 2.300 millones, que según Tejada dejó el PP, al actual de 0 pesetas. Una llamada telefónica ha alterado la jornada de trabajo en el Ayuntamiento esta mañana. Se trataba de un aviso de bomba que afortunadamente ha quedado en tan solo una gamberrada. Los trabajadores municipales, los del edificio de capitulares, se han llevado hoy un buen susto. Eran poco más de las 10:15 cuando una voz de hombre advirtió de la colocación de un artefacto explosivo. Inmediatamente se avisó a la policía local y al subdelegado del gobierno, que envió a los TEDAS, el Cuerpo Especial de Artificieros. Lo más discretamente posible comenzaron a comprobar las distintas dependencias y despachos, pero fue inútil. Rápidamente se corrió la voz y los empleados, eso sí, sin prisas ni pánico, fueron desalojando el edificio. Lógicamente, cuando este tipo de noticias se corren por la casa, pues hay intranquilidad, cosa que es normal, y
algunos funcionarios nuestros más han decidido que era buena hora para desayunar, y otros funcionarios, lógicamente, han preguntado, y cuando se le ha dicho que no había ningún problema, pues se han ido tranquilamente al trabajo. Son situaciones y llamadas que crean siempre un cierto desasosiego, es normal, desde la reacción de cualquier ser humano, pero nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer desde nuestra responsabilidad. A pesar de lo breve de la conversación, el anónimo solo dijo «hay una bomba» y colgó, la policía tuvo tiempo para localizar la llamada. Se efectuó desde una cabina en Carlos III. El bromista, o el gamberro, no se identificó ni dijo pertenecer a ningún grupo o colectivo ni expuso reivindicación alguna. Solo era una broma. Córdoba cuenta ya con un nuevo parque de bomberos. Está situado en el Granadal, desde donde se puede atender a prácticamente media ciudad. Después de solucionarse algunas deficiencias, eso ya ha quedado definitivamente puesto en servicio. El área de seguridad del ayuntamiento se ha decidido por fin a poner en marcha el parque de bomberos del Granadal. A pesar de que aún existen algunas carencias, Córdoba cuenta desde hoy con una nueva estación de servicio de extinción de incendios y salvamento. Lo que tenemos que hacer el equipo de gobierno es justamente lo que estamos haciendo, que es dotar a nuestros bomberos cada vez de más medios. Y qué duda cabe que el Parque del Granadal va a ser un instrumento fundamental e importantísimo para poder mejorar aún más el trabajo que ya realizan los bomberos en nuestra ciudad. El Parque de Bomberos del Granadal solo podrá funcionar 14 horas al día. La razón, nadie pensó en que los trabajadores necesitan dormitorios para pasar la noche. Ni dormitorios ni otros muchos servicios. De ahí que el actual equipo de gobierno muestre su estupor cuando la oposición critica determinados aspectos de la inauguración. Nos decía la alcaldesa que era un parque que no reunía condiciones. Ahora vamos a enseñar. No tenía ni cocina, no hay nada. La cocina, lo vais a ver, es una caseta prefabricada que hemos tenido que acoplar al edificio para poderla abrir. Es que este edificio no reunía nada, ni tenía desagüe. Aquí se han tirado los bomberos, y el jefe de bomberos lo puede confirmar, se han tirado los bomberos tres o cuatro veces trabajando, aparte de la obra que se ha hecho por fuera, trabajando para acondicionar esto para poderlo abrir. Y es un parque que lleva casi cuatro años cerrado, termina la obra. Yendo a los aspectos meramente técnicos, el Parque del Granadal prestará servicio a toda la zona este de la ciudad, a una población de casi 150.000 personas. Para ello se ha dotado de 5 vehículos y del personal necesario. Aquí va a haber 8 personas. 8 personas que son un mando, responsable de las intervenciones, 2 conductores, 4 bomberos y un telefonista. Un telefonista que se encarga también del mantenimiento. Por cierto, que los sindicatos con representación en el ayuntamiento no han coincidido en valorar esta inauguración. Mientras UGT y Comisiones han mostrado su satisfacción sin reservas, la CGT ha lamentado que se haga sin reparar las deficiencias y sin solucionar algunos problemas que existen en el servicio. Gran parte del déficit hídrico que sufre el cauce bajo del Guadalquivir se solucionaría con la construcción del pantano del Arenoso, que garantizaría el riego de 20.000 hectáreas. Así lo cree el Grupo Socialista en la Diputación, desde donde se va a proponer al Pleno a que inste al Gobierno a que construya el embalse. Según el Grupo Socialista en la Diputación, la construcción del pantano del Arenoso se hace imprescindible para regular las aportaciones propias y aquellas que se trasvasen desde el Guadalquivir mediante bombeo, permitiendo el abastecimiento en el cauce bajo del río. Esta medida, según los socialistas, resolvería gran parte del déficit hídrico de la cuenca, garantizando el riego de 20.000 hectáreas y beneficiando a miles de agricultores. Todos esos municipios, como ustedes reclaman y exigen que sea una infraestructura que no se demore más. Por lo tanto, el acuerdo que se plantea al Pleno es instar al Ministerio o al Ministro de Medio Ambiente a la inmediata construcción del pantano del Arenoso y, lógicamente, apoyar la Asociación para la Construcción del Arenoso en cuantas actividades reivindicativas lleven a cabo. Según el Grupo Provincial Socialista, si no se construye el pantano, todos los esfuerzos económicos de las comunidades de regantes para la modernización de sus infraestructuras caerían en saco roto, perjudicando gravemente la renta agraria. Por ello, presentarán una proposición en el Pleno del presente mes para instar al Gobierno a que inicie inmediatamente la construcción del embalse. La Delegación de Economía y Hacienda ha ejecutado el 100% del presupuesto que tenía programado para subvenciones al comercio. Más de 500 millones de pesetas es el montante económico total de las ayudas concedidas, lo que supone el 50% de las inversiones en el sector.
Más de 620 empresas, 12 asociaciones y 8 ayuntamientos cordobeses se beneficiaron durante el pasado año de las subvenciones concedidas por la Delegación de Economía y Hacienda en el marco del Programa de Ayudas al Comercio de 2000. Entre las citadas entidades se repartieron 500 millones de pesetas, lo que supone un índice de gestión del 100%, según ha indicado el delegado del área, Antonio Hurtado. Las inversiones ejecutadas, merced a estos programas de ayudas, superan los 1.000 millones de pesetas, por lo que el porcentaje de las subvenciones estuvo en torno al 50% de inversión. El balance, voy a iniciar mi comparecencia con el balance. El balance de la gestión, un balance muy positivo. Hemos ejecutado el 100% de los recursos destinados a esta delegación provincial durante el año 2000. Eso ha significado un montante de ayudas en torno a los 500 millones de pesetas, en concreto 485 millones, que han beneficiado a más de 620 empresas, a 12 asociaciones empresariales y, en concreto, a 8 ayuntamientos de nuestra provincia. Las cantidades más relevantes se destinaron a ayudas para la mejora de establecimientos comerciales por importe de 178 millones de pesetas y a empresas industriales para la promoción de sus productos por un total de 116 millones, beneficiándose de ellas 350 pequeños comercios y 220 factorías. Las asociaciones de empresarios y las empresas artesanas fueron las entidades más beneficiadas tras las anteriormente mencionadas, con 45 y 28 millones respectivamente. Los mercados municipales, federaciones de comercio y eventos feriales fueron también destinatarios de las subvenciones. La Mancomunidad del Alto Guadalquivir ha puesto en marcha un programa de dinamización turística, una amplia oferta de actividades en las que participan 8 colectivos ciudadanos de la provincia. El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir, Antonio Sánchez Villaverde, se ha reunido hoy con representantes de 8 colectivos ciudadanos de la provincia para presentarles el proyecto de dinamización turística de la zona, que se enmarca dentro de su programa de difusión turística y cuyo presupuesto asciende a un total de 3 millones de pesetas. Vamos a poner en marcha un programa dirigido a 8 colectivos que se han seleccionado, creemos que con buen criterio, la Asociación de Guías de Turismo, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las Federaciones de APAS de Córdoba, AMPAS, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, la Federación de las Peñas Cordobesas, la Escuela de Turismo, la Asociación de Periodistas, la Asociación de Agencias de Viajes y Ostecor. A todos estos colectivos se ha programado una serie de viajes a todos los municipios del Alto Guadalquivir. Antonio Sánchez ha explicado que con esta iniciativa se pretende fomentar el potencial turístico de los 8 municipios que integran la Mancomunidad del Alto Guadalquivir para que esta zona de la provincia de Córdoba deje de ser una auténtica desconocida. Mejorar la calidad de nuestros mayores a través de las atenciones que prestan los servicios sociales. Este es el objetivo de unas jornadas organizadas por la Delegación de Asuntos Sociales destinadas a trabajadores del sector que van a tener lugar en el presente mes. La Asociación Cordobesa de Empresarios de Residencias para la Tercera Edad, ACERTE, y la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta han organizado unas jornadas técnicas destinadas a empresarios y profesionales, tanto del ámbito público como privado, del ramo de los servicios a mayores, que tienen como objetivo fundamental la mejora de la calidad en la atención de este sector social. Para ello, expertos de toda la provincia y de diversos puntos de la comunidad autónoma participantes en el foro debatirán sobre el estado actual de los servicios sociales y en torno a aspectos técnicos, sanitarios y judiciales en la materia. El trabajo que venimos haciendo de asesoramiento, de colaboración, de intentar compartir cuáles son las preocupaciones y la mejora, insisto, de la calidad de vida de nuestros mayores. Por tanto, quiero también terminar esta breve intervención destacando la preocupación que ACERTE, es decir, que los empresarios de residencias de mayores en Córdoba vienen manifestando por dar una atención de la máxima calidad, ¿no? Desde ACERTE se ha valorado como muy positiva la colaboración entre la Asociación y la Delegación de Asuntos Sociales y se ha resaltado la importancia de la consecución del objetivo que se marca el foro. Y que vayamos conociendo de una forma mucho más cotidiana, mucho más diaria, el bienestar y el buen hacer de tanto vuestra
nuestra asociación y la Junta de Andalucía, siempre en colaboración uno con el otro, para el bienestar de ellos. El mundo de la tercera edad, requisitos de calidad en residencias, problemas jurídicos de los mayores, la gestión de los recursos y el reto del envejecimiento son los temas que se abordarán durante la segunda edición de estas jornadas. Más de 100 cursos integran el programa estrella para este año de la Delegación de Juventud de la institución provincial, el de Formación y Empleo. Los jóvenes contarán con un presupuesto de 230 millones de pesetas que se destinarán desde la Delegación. 232 millones de pesetas es el presupuesto del que dispone la Delegación de Juventud de la Diputación para el año en curso, lo que supone un incremento del 26% respecto a 2000, según los datos expuestos esta mañana por la responsable del área, Macarena Vacas. Para la diputada provincial, el programa estrella de 2001 es el de formación y empleo, que integran más de 100 cursos. Le sigue el observatorio que la institución provincial va a crear con el fin de estudiar la realidad del entorno juvenil en la provincia. Las conclusiones que se obtengan servirán para la firma de convenios con las mancomunidades cordobesas y, en virtud de los acuerdos que se suscriban, para la organización de actividades que se ajusten a la realidad estudiada. Un observatorio que va a consistir en becar a un joven que tenga como mínimo una diplomatura y que va a estar trabajando durante este año sobre todos aquellos temas que se han publicado o que se han trabajado sobre juventud, sacar conclusiones y atender a aquellos ítems que no se han atendido o que ahora por los nuevos enfoques sociales y los nuevos entornos donde nos movemos, pues a lo mejor han salido a la luz o están en nuestro vida cotidiana, pues hay otros temas que antes no se han atendido porque no existían, ¿no? La Delegación de Juventud dirigirá también en el presente año sus esfuerzos al fomento del voluntariado y a la organización de diversos eventos feriales, tales como la Feria de Asociaciones y Colectivos Juveniles y la de Información Juvenil, otra de las novedades de este año. Lo que pretendemos con esta Feria de Información es darle a conocer a todos los jóvenes los recursos de los cuales pueden servirse y pueden dirigirse para que atendamos su demanda. Además, desde el área de juventud de la institución provincial se va a editar una guía en la que figuran todas las actividades y actuaciones programadas por las 8 diputaciones andaluzas en materia de juventud. Abrimos ya nuestra página de deportes. Por fin llegó la ayuda económica tan demandada por el Club Baloncesto Córdoba de parte del Ayuntamiento. La institución local se ha comprometido a abonar 6 millones de pesetas entre este año y el próximo. El Ayuntamiento de Córdoba y el Club Baloncesto Córdoba han firmado por fin un convenio de colaboración pretendido por la entidad deportiva desde hacía años y que no acababa de llegar. Según han declarado los firmantes, Rosa Aguilar como alcaldesa y Andrés López como presidente del club, esto no debe ser sino el inicio de una gran amistad. La primera vez que se firma un convenio con el Ayuntamiento y estamos súper contentos, más que nada por el hecho concreto de que esta institución, que es el Ayuntamiento de Córdoba, apuesta por el deporte decididamente. Aunque López insistiera en que lo importante no es la cantidad, el Ayuntamiento se ha comprometido a aportar 6 millones de pesetas para lo que resta de temporada y para la siguiente. Con esta firma, el equipo de gobierno quiere demostrar que no solo se apoya al fútbol. Para la ciudad es muy importante el que vayan teniendo respaldo y apoyo todos y cada uno de los deportes que en ella se practican, y sobre todo aquellos equipos, lógicamente, que como ocurre con el Club Baloncesto Córdoba, pues están en la Liga Española de Baloncesto y están en un lugar destacado luchando en ese ámbito y en ese mundo de baloncesto con el objetivo y el punto de mira puesto en la ACB, pero que qué duda cabe que es nuestro principal club de baloncesto y en este sentido nosotros lo que queremos es apoyar y respaldar al deporte. A cambio de este apoyo económico, el Cajasur lucirá en su equipación el nombre de Córdoba y el lema Patrimonio de la Humanidad. Además, el club organizará actividades en colegios públicos para fomentar la práctica de este deporte.
la representación teatral de la Asociación de Mujeres Amistades fue una de las actividades programadas para el día de ayer dentro de la 17ª edición de las Jornadas por la Paz del Distrito Sur. Pusieron en escena la obra Tres idiotas españolas en la antigua Escuela de Magisterio. Además de esta actividad, también se celebraron dos charlas coloquio, una de Eloisa Ruano, presidenta de la Asociación Proinmigrantes de Córdoba, y otra de Soledad Blanco, que se refirió a los distintos roles que asigna la publicidad a hombres y a mujeres. También quedó abierta al público la exposición de bocetos del concurso convocado para elegir el cartel anunciador de estas jornadas. La gente que trabaja en una oficina produce semejante placer, que todos los jefes tienen ese aspecto de balón de cine, que lo único que hacemos las secretarias es servir tazas de café y sonreír. ¿Saben ustedes cuántas mecanógrafas llegan a ser secretarias de dirección? De esas que solo sonríen y se dejan tocar el culo por su jefe. ¿Saben ustedes y su amiga cuántas mujeres trabajan en el tanque de facturación de las grandes empresas? ¿Saben ustedes que es un tanque de facturación? Tiempo ya para conocer los números premiados en los diversos juegos de azar. En el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos celebrado ayer martes, el número premiado fue el 15.562. 1, 5, 5, 6, 2. También ayer hubo sorteo del abono loto. La combinación ganadora fue la formada por los números 1, 9, 11, 14, 17 y 28. Complementario el 31, reintegro el 4. En el sorteo del gordo de la primitiva del pasado domingo, la combinación ganadora es 24, 32, 35, 36, 39 y 40. Complementario el 15, reintegro el 4. Lotería Nacional, sorteo celebrado el sábado día 3 de febrero. El número premiado fue el 6.966. 0, 6, 9, 6, 6. Por último, en el sorteo de la primitiva, también del sábado, la combinación ganadora fue la formada por los números 1, 17, 20, 27, 28 y 30. Complementario el 13, reintegro el 3. Damos paso ya a la información meteorológica. Cajasur patrocina el tiempo y pone el mejor interés sobre su mesa. Imposición a plazo fijo, Cajasur. Durante la jornada de hoy se han producido lluvias en la mayor parte de la península, más frecuentes en la mitad occidental y en el centro, con tormentas en Andalucía. Las temperaturas apenas han sufrido cambios significativos. Mañana jueves 8 de febrero volverán a predominar los cielos nubosos en toda la comunidad, con chubascos sobre todo a primeras horas del día. Serán más frecuentes en el Valle de Guadalquivir. Las temperaturas con pocos cambios, quizá algo más bajas. En Córdoba habrá intervalos de cielos nubosos más abundantes a primera hora con algún chubasco débil y disperso, disminuyendo la nubosidad y los chubascos hasta poco nuboso. Los vientos soplarán del oeste moderados, las temperaturas experimentarán un descenso entre ligero y moderado, estando prevista una máxima de 12 grados y una mínima de 8. Cajasur ha patrocinado este programa y pone el mejor interés sobre su mesa. Imposición a plazo fijo, Cajasur. Nos vamos ya. Antes, como cada día, vamos a recordarles nuestros titulares. A 33.000 millones de pesetas se elevan los presupuestos municipales para el año 2001, cuyo borrador hoy, por fin, se ha hecho público. Córdoba cuenta desde hoy con un nuevo parque de bomberos. Se encuentra en el polígono del Granadal y dará servicio a toda la zona de Levante. Más de 600 comercios de Córdoba y provincia se beneficiaron durante el pasado año de las ayudas de la Junta de Andalucía. Este ha sido uno de los datos más destacados del balance realizado por el delegado de Economía, Antonio Hurtado.
Es todo, nos vamos ya. Les recordamos que mañana vuelven a tener una cita con la información aquí en Procono Televisión. Hasta entonces, gracias por su confianza.